que figuro es tu carisma, como sos con la gente, y que tenés gente que te sigue, que te quiere, y también en parte a que siempre marcaste que se respeten los códigos en la milonga. Mirá, acá hay dos partes. Esto es como todo, esto es como ser, uno es el malo y uno es el bueno. Yo acá soy el malo de la película, quizás a veces, porque yo me impongo más, pues Norma es la que para. Yo soy el que, es una forma de decir, soy el que ataco. No, flaco, así no, o vení por favor, así no. Le hemos devuelto la plata a mucha gente. Vos estuviste el martes pasado en Cachirulo, en la cual entraron 6 personas, con todo el respeto. Yo no lo dejé entrar porque estaba en sandalias y el sol hasta acá. ¿Y qué pasa? Si yo pierdo ese código, ¿por cobrar cuánto? ¿80, 90 pesos más? No, 100 pesos me pueden tirar una milonga abajo, en la cual para mí me costó mucho sacrificio. Gracias a todos. Y te voy a decir más, los códigos existieron siempre. En el centro estaban los inspectores de pista. Pues esto que vos estás haciendo acá, esto queda. Y a mí va a quedar en tu historia, va a quedar. Yo me voy a ir como nos vamos todos, pero vos solo en un día vas a poder usar. Y para mí es una vivencia que va a quedar eso, en una cámara. Lo vas a poder usar ya, lo vas a poder echar vos, o en el mundo lo vas a poder mostrar. Yo no soy nadie, soy un hombre que dio baile y tuve suerte. Soy un ser humano que ahora voy a trabajar con Norma, en la cual estoy esperando a la gente que venga, atenderla a mi manera, a veces bien, a veces medio bruto, a veces... Pero lo hago con todo el amor de mi vida, y el que me conoce sabe que lo hago así por pasión, no porque sea mala persona. El respeto hacia lo demás también se debe. Respeto de la pista, respeto de la gente, de no faltar el respeto, eso para mí es esencial. Es vida, es una pasión que no cada cual la siente a su manera. Esto es como, no sé, voy a decir algo, es cada cual hace el amor a su manera. Uno con más sentimiento, otro con menos, según mal, otro bien. Pero esto para mí es hacerlo una pasión. Lo tenés ahí 12 minutos con cariño y amor. Es así. No digo que hagamos todo así, muchos se rirán. ¿Por qué no van a joder? Y no, yo me vengo a divertir. Si uno recién comentaba fuera de cámara, te querés divertir en un montón de casas para divertirse. Te vas a reír. Puedes ir al circo, a divertirte, a reírte. Podés ir a ver a un teatro de cómicos a la sala, que vale 180 pesos la entrada. A ver si te reís, solamente apagado te estás riendo, pero te vas a reír. Pero para mí la pista de baile no es divertirse. La pista de baile se debe respetar. Se deben respetar. Tango siempre fue respetuoso en todos los clubes. En todos los clubes que yo iba, jamás vi una falta de respeto, y siempre el cabeceo, el pedir, la mamá había bailado con fulano, le decían. La mamá que está, ¿con qué vas a bailar? Con fulanito, con menganito, con el rollo. Ay, mira, bailaste 3 veces con ese, ¿eh? ¿Qué pasa? Mira qué cosas las viejas de antes, las viejas, pobres. Con todo el amor, ¿no? Las mamás. ¿Y cuándo dejaron de ir las hijas con las mamás a la vida? No, ya después fue así. No, hace muchos años. Ya después las chicas se entraron a liberar todas. Ya no era lo mismo. Viste, mamá, dejate de joder. No vas a venir conmigo. Antes vos cabeceabas, si no bailabas bien, por más que quieran bailar, no bailaban. Se quedaban sentadas. Ahora es baile de lunes a lunes. Antes era viernes, sábado o domingo. Pero que antes no había baile, antes esperaban el fin de semana. Entonces, cuando se encontraban el fin de semana, se citaban para la otra. Che, venís el viernes. Sí, sí, sí. Y si ahí se encontraban, y hasta que no llegaba esa persona, viste, no bailo con fulana porque sienta mengana. Después, o sea, ¿entendés? Es como si vos encontrabas a tu ex pareja o a tu pareja bailando con fulano. Ah, está bailando y yo bailo con fulano. Y ahí se amaban los... Ese truco lindo, ese toque de celosía que había, ¿no? Del orgullo de la milonga. Pienso que el sentimiento que se siente en la milonga no se siente en ningún lado. Vos me preguntabas de Cachirulo. Para mí es un orgullo tener Cachirulo, en la cual... después de tantos años que vos viajas por el mundo, y mucha gente que viaja por el mundo, que yo no sé porque no conozco nada, Norma tampoco, nos llaman y dicen, se habla de Cachirulo. ¿Cómo se habla de Cachirulo? Sí, se habla de la milonga de Cachirulo.
Y para mí, esto es como, ves, es una cosa que es una satisfacción. Yo enorme miramos el Facebook y miramos y cachirulo, quiero ir el sábado. Vení, ¿cómo le voy a decir que no? Pero vení que yo te voy a respetar y vos respetame a mí también. Si hay códigos, mirá los códigos, hay varios idiomas. Si están los códigos, fijate. Si no te gusta, no venga, anda a otro lado que a su manera tienen sus bailes. Yo digo que todos distintos bailes. Uno tiene multitudes. Yo para ahí tengo pocos, pero bueno, esto es como todo. Vos querés ir a comer bien a un lugar, será un poco más caro, pero vas a comer bien. Vamos a otro lugar donde se puede comer más barato, se comerá bien, pero no tanto como el otro que tiene todo tu servilleta, todo bien. ¿Entendés, Mónica? Yo hago las comparaciones más o menos así medio arriba porque soy un bohemio de la calle. Quizás no tengo la cultura que pueden hablar otros hablando de tango, que no tuvieron la vivencia. ¿Podés definir el tango con una palabra? Ay, ¿una palabra sola? Ay. Y yo pienso, ¿te puedo decir dos? Dale. Amor como primera cosa. Pasión, milonguera, a estilo cachiruno. Gracias a usted.